Eskerrik asko, etortzeagatik, gaur, bueno, hemen nire inguruan ikusten duzue Ana Leatxe dagoela, Mayorga Ramírez, parlamentaria, eta nire eskuinean Borja Izagirre eta izena eskapatu zait? Carlos, eta Carlos Izurko zinegotzia. Bueno, gaurko prentxaurrekoaren helburua etxabakoitz auzoaren inguruko hainbat berri dira, ezaguna da, hain zuzen ere, abiadura handiko trenaren aurkako gure jarrera historikoa, kontra, gaude, antiekonomikoa delako, gure ustez, eta gainera ez delako bat ere jasangarria. Gure apostua, beraz, tren sozialago baten aldekoa izan da, historikoki, betidanik, hurbileko garraioa eta merkantzien garraioa inkorporatzen duelako, eta gainera, begirune handiagoa duelako inguru giroarekin. Abiadura handiko trenaren partzuergoaren azken bileran oso garbi geratu zen UPNek bere garaian bultzatu zuen Pezizaren porrota. Ez da bideragarria arrazoi tekniko, juridiko eta ekonomikoengatik. Geroago Borjak eta Mayorgak azalduko duten moduan. Argi dagoena, zera da, UPNek bultzaturiko pelotazoak bizkarra ematen ziela hirigintza beharrei, etxe bizitzari ez eta ekipamenduei. Eta horrek paralizi izugarria suposatu dio Etxabakoitz auzoari hamarkadetan zehar. Bueno, decía después de las presentaciones que es conocida nuestra postura contraria de manera histórica, además, al tren de alta velocidad, tanto por su carácter económico como por su carácter poco respetuoso con el medio ambiente. Y antieconómico, además, decimos porque no incorpora las mercancías ni el tráfico de cercanías y, por lo tanto, nuestra apuesta sería siempre por un tren con un carácter más social, más respetuoso con el medio ambiente y que incorpore mercancías y cercanías. Tras la última reunión del consorcio del tren de alta velocidad, ha quedado demostrado que el PESIS, impulsado hace años por UPN, ha fracasado y que no es viable por razones tanto jurídicas como técnicas y económicas, como luego explicarán mis compañeros Borja y Mayorga. Lo que está claro, por tanto, es que el pelotazo urbanístico ideado, diseñado e impulsado por UPN, sin atender siquiera a las necesidades reales que existían de vivienda y de equipamientos, ha supuesto un empantanamiento endémico del barrio de Chabacoy durante dos décadas. Y su reparación exige, desde nuestro punto de vista, dos cuestiones muy claras. En primer lugar, la puesta en marcha de medidas específicas y urgentes, con inversiones reales para reimpulsar el desarrollo de Chabacoy. Los y las vecinas de este barrio se merecen que se les desagravie después de 20 años de tener hipotecado su futuro. En segundo lugar, no lo olvidemos, el impulso y mantenimiento de este pelotazo urbanístico tiene responsables políticos muy claros. Y al menos uno sigue desempeñando un cargo público y no es otro que el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que era director de urbanismo en su momento cuando se lanzó el PESIS y, por lo tanto, uno de los culpables de todo este desaguisado. Como mínimo, con un mínimo de decencia política, tendría que pedir disculpas al vecindario y, acto seguido, dimitir. De todas maneras, lo importante de esta comparecencia es detallar la propuesta de desarrollo para Etxabakoitz que vamos a impulsar desde EH Bildu. Se trata de un compromiso muy claro con el barrio que trataremos de impulsar esta misma legislatura desde la oposición, pero a partir del año 2023, cuando el cambio vuelva a retomar las riendas del Ayuntamiento de Pamplona, será una prioridad. Hortaz, Borjak eta Mayorgak zehaztasun gehiago emango dituzelarren, gure konpromisua hiru ideietan laburtuko dizkizuet. Lehenengoa, Etxabakoitzeko kaleko 1, 2 eta 4 etxadien eraistearen beharra deuseztea. Bigarrena,
zaharberritzaren aldeko diru laguntzen plan bat eratzea. Auzoa zonalde zaurgarri bezala hartuz, urteetan pairatu duen utzikeria eta kaltea konpentsatzeko. Eta hiru, prozesu parte hartzaile baten irekiera, auzokideen eritzia entzuteko batez ere ekipamendu, espazio publiko eta berdegunei dagokienez. Al respecto, y emplazando, como decía, a Borja y Mayorga para que aporten más detalles, permitidme que resuma ese compromiso de EH Bildu en tres ideas centrales. En primer lugar, eliminar la condena al derribo que el PSIS establece para la manzana 1 al 4 de la calle Echavacoiz. En segundo lugar, elaborar un plan de ayudas a la rehabilitación como zona vulnerable, como compensación al daño que el barrio de Echavacoiz ha sufrido por estar fuera de ordenación durante tantos años. Este plan sería además parte de un plan más amplio y más ambicioso que presentaremos próximamente. Y en tercer lugar, abrir un proceso participativo que permita al barrio opinar sobre el diseño de la futura ampliación, especialmente en materias como equipamientos, espacio público y zonas verdes. Desde EH Bildu entendemos que con la revisión obligatoria del PSIS se abre una nueva oportunidad para Echavacoiz, pero también para la ciudad de Pamplona de Iruña en su conjunto, para los ayuntamientos afectados de la comarca que hoy estamos aquí representados. Por esa razón, además de lo ya comentado, anunciamos que llevaremos las siguientes propuestas a la próxima sesión del consorcio del TAP. En primer lugar, la extinción negociada del PSIS y una nueva organización, una nueva ordenación para el ámbito afectado. En segundo lugar, replantear completamente el esquema de ordenación general que contiene aspectos muy deficitarios como la colonización de espacios libres de valor medioambiental o el reparto de parcelas edificables que beneficia a los particulares en detrimento de los ayuntamientos. En tercer lugar, incorporar al Ayuntamiento de Berriozar al consorcio con la misma posición de voz, pero sin voto, que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Barañáin por estar Berriozar directamente afectado por el bucle del ferrocarril. Y en cuarto lugar, y sobre todo, desvincular jurídicamente la implantación de la infraestructura ferroviaria, una estación y un nuevo trazado ferroviario, del diseño del nuevo Echavacoiz, liberando al barrio de ese yugo, de esa espada de Damocles, de las 9.000 viviendas que le impuso en su momento mediante el PSIS UPN. Entendemos que ha llegado el momento de implicarse de nuevo, de retomar este tema, de comprometernos como formación política y también como instituciones en una apuesta real, concreta y pautada que garantice que Echavacoiz y la comarca será un espacio libre de pelotazos urbanísticos y que su diseño futuro tomará, en su diseño futuro tomarán parte activa las gentes y los municipios afectados. Bueno, onaino beraz, gure compromiso eta nire parte hartzea, orain hitza, emango diot, Borja. Kaixo, egunon guztioi, eskerrik asko etortzagatik. Bueno, mi intervención la haré en castellano y luego Mayorga la hará en euskera. Con lo cual, primero, nos parece importante identificar en qué situación nos encontramos, contextualizar la situación, recordar que el 24 de febrero se celebró la última sesión en el consorcio del PSIS del TAP, en la que se presentaron dos informes, uno jurídico y otro sobre la valoración del suelo. En ese consorcio se decidió por unanimidad, además, determinar la inviabilidad técnica y económica del PSIS de UPN. Y, por tanto, se amplió un plazo para valorar si había que modificar, revisar o extinguir este PSIS. Bueno, nos parece que el barrio está muerto desde hace muchísimos años. Nos parece un momento importantísimo y hay que involucrarse en buscar soluciones para la situación tan trágica que vive el barrio de Echavacoiz y también para los municipios afectados por este PSIS o este yugo, como bien ha dicho antes mi compañero Asirón. Para eso, desde EH Bildu
entendemos que hay diferentes ritmos, diferentes plazos. Nosotros proponemos a corto plazo y con urgencia además cuatro propuestas muy importantes, que es la primera sería la eliminación de la amenaza de esos edificios de Chavacoiz. Desde una perspectiva social nos parece urgentísimo eliminar la declaración de ordenación, de fuera de ordenación, de estos edificios que han estado desde el 2009, sin poder rehabilitar, sin poder acometer obras de mejora en sus viviendas, lo cual nos parece un castigo. Y también nos parece importantísimo que estas edificaciones se incorporen a la nueva ordenación, a esa nueva futura ordenación del ámbito del PSIS. Bien, por eso también proponemos un plan de ayudas a la rehabilitación como compensación de ese daño y ese castigo que a la que han sometido, lo que han sido sometidos por culpa de UPN, Enrique Maya y señor Echeverría. Y también proponemos un plan de recuperación para el barrio antes de que llegue esa nueva ordenación. Y por último, como cuarta medida a corto plazo, sería, como no, la revisión del plan de seguridad de Hutzmann para poder avanzar adelante y no tener que esperar a la implantación del tren ni al abandono definitivo de la propia empresa. Bien, estas son las medidas que proponemos a corto plazo. Pero hay más. ¿Qué medidas podemos proponer o propone EH Bildu a medio plazo? Proponemos replantear el esquema de ordenación general, especialmente en aspectos como la ocupación de espacios libres, es decir, corregir todos esos fallos garrafales urbanísticos que el propio PSIS contiene, que son fruto además de un diseño proveniente de una especulación, es decir, vienen solo a financiar la implantación de la estación ferrocarril, lo cual nos parece injusto, y eso conlleva a tener que explicar qué fallos urbanísticos tiene el propio plan. Es decir, uno, importantísimo, el querer construir en una ladera diferentes viviendas, en condenar a toda la avenida Aróstegui solo con edificios de oficinas y, sobre todo, prima el uso terciario frente al uso residencial, lo cual nos parece muy, muy, muy perjudicial para el futuro desarrollo de este ámbito. Otro punto sería, como bien decía antes Joseba, el proceso participativo. Es decir, el que el resultado de la nueva ordenación debe realizarse acompañado de un proceso participativo donde el barrio de Chavacoiz sea escuchado y tenido en cuenta. Pero también en ese proceso se haga extensivo a los municipios afectados: Zurchiqui, Cizur Nagusi, Barañain, Berriozar y la propia Iruña. Incorporar al Ayuntamiento de Berriozar al consorcio, es lo que pedimos también, al igual que está Barañain. Hay que analizar, entendemos, la viabilidad de la renovación de la actual estación del ferrocarril antes de elevar a definitiva la ubicación del PSIS, siempre que conlleve, y tiene que quedar muy claro, la desaparición del bucle y sea además más económica. ¿Cómo no? Desvincular jurídicamente la implantación de la infraestructura ferroviaria del diseño del nuevo Chavacoiz. Y otro punto muy importante que está vinculado también a los problemas de urbanismo que comentaba antes sería redefinir la densidad de la vivienda. Es decir, el PSIS contempla 9.000 viviendas que son resultado de la financiación de la estación ferrocarril, lo cual no nos parece nada acertado. Y como tal, ha dado esos problemas o esos errores urbanísticos que antes he comentado. El número de viviendas tiene que ser producto de un urbanístico de que ello genera en dos vertientes. Uno, importante, un diseño urbano razonable y un número de reserva para viviendas de carácter social. Es lo que pedimos. Y cómo no, y por terminar, pedimos la extinción negociada y una nueva ordenación. Es decir, en base a estas consideraciones y desde la perspectiva de la seguridad jurídica, una vez establecidas las nuevas condiciones urbanísticas y sociales, la mejor opción sería la extinción negociada del PSIS sin indemnizaciones y con una nueva ordenación. Le voy a dar paso a Mayorga. Eskerrik asko, ni laburki euskeraz egingo dut. Borja zioen bezala, gauza testu inguruan jartzea ezinbestekoa da. Konsortzioaren azken zaioan, aurkeztutako bitxostenen ondoren, aho batez zera adostu zen, orain arteko PSIS-a ez dela bideragarria, eta horre modifikazioa, revisioa edo desagertzearen hausnarketa bat egiteko EPEA irekitzea. Eta
Zergatik ez da bideragarria pesizau? Ba, ez duzen ere ez duelako kontutan hartzen, gaur egun existitzen den tren zarearekin izan beharreko koordinazioa, hau da, ezinezkoa da, aurrera egiteaz badago trenbide zare berria eginda. Ez zelako faseka diseinatu, eta honek ezinezkoa egiten du proiektua gauzatzea, bai teknikoki, bai ekonomikoki, eta hirugarrenei bideragarritasun eza. Hau gainera, pesizeraren bi agente nagusien adierazpenek berresten dute. Adifena, batetik, eta Nafar gobernuarena, bestetik. Azken honek, dioten geltokiak eta garapen urbanistikoak, bide desberdinetatik jorratu beharko liratekela eta beraz, beraien artean independienteak izan beharko direla. Gauza korrela izan da, ulertzen dugu, etxabildutik iritze dela, bai, etxabakoiz, beste herri afektatuekin batera soluzioak aurkitzeko momentua. Eta zer da proposatzen duguna epe ertain batea? Ba, lehenik eta behin, orain arte ordenaziotik kanpo dauden eraikuntza konsolidatzea, eta horrela beraien eraisketa ekiditzea. Bigarrenik, hainbeste urtetan, sufrituriko zigorran gandik, etxe bizitza hauen dako diru laguntza plan bat ezartzea etxe bizitza hauek birgaitu ahal izateko. Hirugarrenik, etxabakoitz berreskuratzeko urgentziazko plan bat martxan jartzea, eta azkenik, Usman enpresaren segurtasun distantzia errebizatzea, hori epe hartan batean, baina epe labur edo motz baterako proposatzen duguna da honelako neurri zehatzak. Antolamendu orokorraren eskemaren bir planteamendua, parte hartze prozesu bat martxan jartzea ordenazio berri bat lortu ahal izateko, prozesu horretan, zizur negauzia, zizur txikik, Barainainek, Berriozarrek eta Iruñak parte hartu beharko lukete, baita ere uste dugu Berriozarko udala konsorzioan ahotsa izan beharko lukela, Barainainek adibidez duen bezala. Egungo trenbidearen berrikuntza bideragarria den, edo ez, aztertzea, juridikoki, etxabakoitz auzoaren diseinu berria tren azpiegitura berrian gandik banatzea. Baita ere etxebizitza berrien kopurua modu jasangarri baten bidetik finkatzea eta azkenik negoziaturiko pesizaren desagertze bat antolamendu berri batekin egitea.